dedicado bastante tiempo a lo que me gustaba, que eso es, creo que es lo mejor que puede pasar, que uno trabaje en lo que le gusta. Siempre hice diseño, siempre me gustó diseño, siempre quise diseñar y siempre pude diseñar. Así que, ¿de qué me puedo quejar? Para mí es la totalidad, me deja conforme, el haber podido diseñar todo. A mí me gusta, nunca, si bien diseño dominantemente sillas, pero me interesa todos los tipos de diseño. No hay una obra mía particular, cada una es un poco en un momento dado. Y hay cosas concretas y cosas que no son más abiertas, ¿no? Es decir, yo estoy muy conforme con los alumnos que he tenido. Justamente hoy apareció uno que hacía pilas de años que no lo veía, que está en el exterior. El afecto de ellos a mí es reconfortante. Son 46 años de docencia ininterrumpida que bueno, digamos, algunos me echarán en cara algunas cosas, pero no vienen, así que no va a pasar nada. En principio, hacer un libro de estas características tienen que ver con etapas de la vida de uno, ¿no? Son cosas que van llegando en su momento, ¿cierto? O sea, digamos, muchas veces pensé inclusive en hacer libros de diseño argentino, ¿no? Yo hice uno que también lo hizo la gente de FB, muy, muy agradecidos a ellos. Al principio no pensé en hacer un libro, es decir, yo he hecho libros más de teoría, ¿no? De lo mío, ¿no? Así que esto para mí fue una culminación de una etapa y espero empezar otra ahora. Yo creo que el diseño industrial en general va a cambiar bastante. Primero, como dice Andrea Branzi, un gran teórico italiano, hay que dejar de llamarlo industrial porque hoy todo es industrial. Así que todo es industrial, no hay nada que no pase por la industria. Por lo tanto, llamar diseño industrial, podríamos dejarlo reservado como denominación a cierto tipo de artefactos o maquinaria de relativa complejidad, digamos. Pero ya los valores de que sea la serie, de que sea todo eso ya no corre más. Creo que empiezan a dividirse francamente el diseño de objetos utilitarios, que tiene una particularidad, que es que hay que hacer lo mismo otra vez. Ya está todo hecho, pero hay que hacerlo otra vez. Entonces hay que encontrar la manera de hacerlo. Y ahí hay un punto clave que es el objeto, que es lo que me interesa a mí, el objeto como tal. Es decir, no podemos vivir sin objetos. Y creo que va a durar bastante tiempo, por más virtualidad que aparezcan en las cosas. El objeto va a seguir. Y ese es el divertimento, ¿no es cierto? Yo en una charla en México dije que el objeto era la mascota del siglo XXI. ¿No? Ahí tenés, vos antes tenías un perrito, le hablabas, te contestaba, hacía sus cosas, lo cargaba, le daba de comer, lo limpiaba, lo llevaba, lo bañaba. Ahora todo eso lo hace con el celular. Lo llevas, lo cargas, te habla, no te contesta, ¿viste? O sea, lo manoseas todo, lo mismo que hacía con un perrito, ahora lo hacía con el celular. Y así, y ahí eso es el objeto del siglo XXI. Hacer un libro de esta envergadura es necesario contar con equipos amigos. Que colaboran y que lo ayudan a uno, porque si no uno a veces elegir entre una silla o la otra no sabe qué hacer y la mirada de afuera es válida. Y en eso estoy muy agradecido a Juan, a su estudio y a la gente de FB. Han ayudado muchísimo, no a mí solamente, sino creo que al diseño argentino. En este momento le están dando una gran mano.